Manos. ¡La policía! ¡Vámonos de aquí! ¡Luis! 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 ¡No pierdas tiempo con las octavillas! ¡Vámonos! ¡Que sepan que es por la causa! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Subid. Y vosotros por allá.
Lambán ha huido. ¡Hijo puta de Lambán! ¡Alto! ¡Alto a la policía! ¡Luis! ¡Luis! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Huyen hacia las vías muertas! Será mejor que nos separemos. De acuerdo. Nos veremos en Toulouse. ¿Y el dinero? Yo me encargo. ¡Cuidado, Jean! Hola, Néstor. Déjame pasar. ¿Es la comisaría? Quiero hablar con el inspector Paul. Sí. ¿Quién es usted? Soy Rice, de la mercería. Jean Julibert acaba de entrar en su casa. Está bien, allá vamos. Suéltala y que se venga con nosotros. Ya le tenemos. Sí, vamos. Registrato del piso. Y cuidado que va armado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Este, señora, apártese. Hágame caso. ¡Esté quieta! Mamá.
¡No dispare! ¡Quieta, señora! ¡Hijo! Las manos. Debes ser Sarillo. Vamos, andando. ¿Esto es lo que se dice? Sobre tu tío. O sea que es cierto. Nadie lo ha visto. Pero no creo que él deje verse fácilmente. Prepararse, chavales. Hoy la agarramos buena. ¿Qué ha pasado? Le han soltado. O sea, fugado, yo qué sé. Debe estar a caer. Néstor. ¿Qué te traes entre manos? Nada. Si por hoy ya me puedo ir. Aún no cerramos. Vete un rato al mostrador. Ah, y no te olvides de moler el café. Porque mañana, como siempre, llegarás tarde. ¿Otro vino, señor Suá? Bueno, echa medio vasito. Servido. Gracias. Buenas noches. Adiós. Coge otra botella y ocupa el hueco de la que has birlado. A no ser que quieras bronca, tú sabrás. Oye, ¿tú crees que va en serio? Algún día debe volver su tío, ¿no? Pues hacemos como que ya y nos zampamos el anís. Que aún no he agarrado una trompa en mi vida, Oreneta. ¿Trompa? Lo que dice trompa yo tampoco. Venga, vamos. Vamos, neta. Venga, acaba. Pero neta, si no es nada. ¿Qué? Venga, hombre. Estás mejor. Ya está. Ánimo, Reneta. Una meada y todos en forma. Eso hay que soltarlo todo. A freír monas, a mear.
A ver. Chavales. ¿Quién os ha dado permiso para ensuciar esa pared? Picha española, no me asola. Eso no es una respuesta. Quiero un trago, forastero. Tú, el de la armónica. ¿No ves el retrato que está pintado ahí? Está muy oscuro. Yo no lo veo. ¿Y usted? No te andes en bromas conmigo, te parto la boca. ¿Qué pasa? ¿Es usted un poli? Podría ser. ¿Dónde vives, mocoso? Por aquí. Ya ve, este es el jardín de mi mansión. Entonces sí que sabes muy bien lo que estabas ensuciando. Podría denunciarte. ¿Cómo te llamas? Néstor Julibert. ¿Parece bien andar golfeando a estas horas? Yo me he criado golfeando a estas horas, señor. ¿Y no trabajas en ninguna parte? Sí, en un bar de aquí al lado, el Trole. Entonces tu apellido es Julibert. ¿Cómo se llama tu tío, el que está en la cárcel por atracador? Jean Julibert Mon. ¿Crees que podría reconocerlo si lo vieras ahora? Hey, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? Darte un buen consejo. Déjate de bromas con ese señor. ¿Entendido? Hace años que venimos a mear aquí y el señor nunca se ha quejado. Además, mi tío no me habría regañado por eso. ¿Estás seguro? Balbina, es para ti. Diga. ¿Eres Balbina? ¿Quién es usted? Un amigo de Jean, tu cuñado. ¿Ha vuelto ya? ¿Qué amigo? Dígame, ¿con quién hablo? Tanto da, dime. ¿Jean ha vuelto o no? ¿Por qué le interesa tanto? ¿Quién es usted? Dígame, ¿quién es? Alguien que se preocupa de los amigos. Thank you.
¿Quién es usted? ¿Quién va a ser? ¿No lo sabe, comisario? Jean Julibert está libre. Ah, rumores. Si se confirma ya es. Pero yo, comisario... Tranquilo. Jean Julibert se cuidará muy mucho de volver a las andadas. ¿Usted cree? Después de tantos años a la sombra nadie es el mismo. Eso seguro. Señor Rache. ¿Qué? Hola. ¿Sabe qué hora es? Casi las 10:30. Casi, ¿eh? Gracias, señor Ratch. Llevaba un traje negro a rayas, con la americana echada jovialmente sobre los hombros. Como cuando volvía del trabajo muchos años atrás. Y empuñaba la pistola a la altura del cinturón. Con la mano izquierda. Recordarás que era zurdo. No era zurdo. Sí que lo era. Pues yo no lo sabía. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Me da igual que fuese zurdo diestro, que llevase un extra del 9 corto o una Walter del 765. Me la trae floja, ¿entiendes? Es que nunca podré pararme a descansar un rato contigo sin que me recuerdes esta condenada historia de hace 1000 años. Hay algo que sigo sin explicarme, Polo. Ya, la cuadratura del círculo. ¿Por qué en vez de ponerse a salvo cruzando la frontera regresó malherido a esta calle? Y se metió ahí, en su propia casa. ¿Has mirado si tiene agua en la lata? Tiene agua. Su hermano Luis había llegado clandestinamente de Toulouse para llevárselo con él. Pero Jean lo mandó al infierno. Sí, eso es verdad. Su hermano quería terminar con las fechorías de Jean Julibert. Un nombre que era ya toda una leyenda. Pero no porque los anarquistas no fueran partidarios del asesinato o del atraco a mano armada. A mí me vas a explicar. Entonces, ¿por qué bajó a por él? Porque Jean Julibert iba por libre. Nunca acató consignas. Había tirado los ideales a la cuneta y se dedicaba simple y llanamente al robo y a la extorsión. Ah, cata de la vaca, eso está por demostrar. ¡No me jodas! Se cuenta que muchos atracos de aquella época cometidos por los anarquistas... Sí, ya sé. El dinero iba para las viudas y los hijos de los muertos en combate. Animaladas. Menuda cara tenía Jean Julibert. Asaltaba una empresa llevándose el jornal de los obreros. Y a eso le llamaba dar un golpe económico. Fue de los primeros en implantar con amenazas el impuesto revolucionario, por si lo ignorabas. Tengo entendido que eran aportaciones voluntarias de separatistas ricos, patriotas... ¡No seas burro! Iban los industriales cagados de miedo. Les ponía la pistola en el pecho y ala, a cobrar. Muy bien. Ya que tanto sabes y todo te cuadra, encuentra sentido a esto. ¿Por qué no trató de cruzar la frontera sabiéndose buscado? ¿Por qué decidió quedarse? ¿Te has preguntado por qué, Guripa? Nunca me interesó. Lo que hizo aquella vez no tiene ningún sentido. Lo raro para mí es que renunciara a las 100.000 pesetas... 100.000 de entonces, cuidado, entregándolas por una causa en la que ya no creía. Porque nunca llegaste a conocerle bien. Como si lo hubiese parido. Jean era una buena persona. No me vengas con puñetas. Era un pistolero, un profesional frío como un témpano. Eso no es verdad, Polo.
Recuerdo cómo mató al inspector Porcel. Aquel mallorquín, tan pavero y lameculos. En plena calle, al mediodía. De dos tiros en el flequillo, ¿no es así? Pues bien, nunca se probó que fuera Jan. ¡Pero yo sé que fue él, coño! Su desayuno, señora. Hoy no me quedo. ¿No desayunas conmigo? Es que puede aparecer en cualquier momento. ¿Néstor? No, hombre, no. Tu cuñado. Dicen que anda por ahí. No vendrá. Y si viene, no serás tú el problema. De todas formas, me voy. ¡Paquita! ¿Has preparado el gris plata? Sí. Luego acuérdate que tienes que ir al cine Rovira por los programas. Bueno. Y no te estés ahí toda la mañana. Por hoy ya has tomado demasiado sol. Solo un ratito, abuelo. ¿Cómo está la chiquilla? Igual. Se queja mucho de la pierna. Está bien que tome el sol, pero no empaparse de esta puñetera humedad. Deja, deja. ¿Y tú, cómo vas? Mal, suave, muy mal. Esta úlcera no es tan benigna como las otras. Apenas duermo. Achaques de jubilado. No corriente, Polito. No me llames Polito, viejo bandarra. ¿Qué hay de aquel trabajo? No sé. Guardan una torre por la noche. Noches para dormir. Siempre sería mejor que pasear perros de señor. Vete a tomar por saco. Estás más cascarrabias que nunca, porque has recibido otra carta. ¿No es verdad? Trae, a ver. ¿Para qué? ¿Para que lo tome esa coña? Maldito ex policía. Ha llegado tu hora. En esta barriada hay personas que todavía tienen en la piel la marca de tus torturas. Morirás como un perro rabioso. Es el último aviso. Tus días están contados. Cerdo. Firmado Shane. Igual que las otras. Yo no haría caso. ¿Qué diablo es esto, Shane? De una película. Tonterías. La última iba firmada por el coyote de las ánimas. Un bromista o un chalado. Lo cogeré. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. Veremos quién es el gracioso. Le cogeré. Y aguantazos.
dejará de hacer el justiciero enmascarado. Me voy si hace tarde. ¡Vamos! Este animal va estreñido. ¡Venga! El mundo es un pañuelo, Shane. Yo me doblo. Seis. ¿Seis? Tapao. La cosa se me pone. ¿Trabaja aquí el hijo de Balbina? Ha ido a un recado. Paso. Doblo. A cinco. ¿Tardará mucho? Pues no sabría decirle. Cuando hay que preparar anchoas, se esfuma. Es un cara. Un día de estos el dueño le echa a la calle. Come una ración y un vermú. Aquí no se fía, ¿sabe? No sé si me ha oído. Te he oído perfectamente. Un vermú con anchoas. Sí, señor, ahora mismo. ¿Desde cuándo se llama Trole este bar? Desde que murió el anterior dueño y lo compró el señor Sicar. Era tranviario. Por eso lo de Trole, ¿comprende? Acércame un sifón. ¿Qué pasa? ¿Te parece mal? No, no. ¿Habéis visto a Néstor? No. No puede tardar. Si quiere sentarse. Este sifón no pita. ¿No? ¿Te da igual el mechero? A ver este. Lo más seguro es que Néstor esté haciendo guantes con alguno de la pandilla. Zumba bien el pillín. Quiere ser boxeador profesional. Voy a doble seis. La carbonera. Hombre, otro verano. Sí, claro. Thank you.
Buenas. Hola. Perdone que les moleste otra vez. Pase, pase. Avisaré a mi señora. ¿Quién es? ¿Qué se le ha caído ahora? Un sostén. Ya. Alguna vez se le podía caer algo decente. Mire, a ver, señora Falk, se lo ruego. Es negro, calado, con puntillas y agujeritos para los pezones. No hacen falta tantos detalles. Lo necesito para trabajar, ¿sabe? No me diga. Yo quería que se los quitaba para eso. Los gatos se han ensuciado encima. Son unos animalitos encantadores. Como ese perro. No sabe lo que puede llegar a gustarme ese paragüero, señora Falk. Arriba teníamos uno muy parecido. Pero de vez en cuando le quitábamos el polvo. ¿Y eso de que su cuñado ha salido de la cárcel es verdad? Oh, yo qué sé. Si por casualidad apareciese, descuide. Le diré que les haga una visita de cumplido. ¿Él sabe que hace de camarera en esa clase de bares? No, no creo. El que lo sabe muy bien es su marido, señora Falk. Ah, gracias, ¿eh? Sí, vaya, vaya. Y lávese bien la patata, marrana. ¿Cuándo has llegado? ¿Has ido a casa? ¿Tu madre no está? Sí está. Seguro que duerme, pero yo tengo llave. Límpiate la nariz. ¿Cuánto es? Un vermú, anchoas, 8 pesetas. ¿Dónde te habías metido? Me entretuvo un poco. ¿Has ido a comer, por lo menos? No. Hablaré con tu madre. Si no puedes cumplir, a la calle. Deje en paz a mi madre y váyase usted a la mierda. ¿Qué has dicho? Y este bar también. Y su roñosa clientela. Todo a la mierda. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido el entrenamiento que viene sonado? No has querido decir eso, ¿a que no? Y te vas a disculpar. ¿Eh? Perdone, señor Sicar. Es Bibilón. Está loco. Entra y sale del manicomio a temporadas. Quedó majara en un bombardeo durante la guerra. Pero no es peligroso. Límpiate la nariz. Ya no tengo sangre. Tienes mocos. ¿Diga? ¿Ha llegado Jean Julibert? ¿Quién le ha dicho que puede estar aquí? ¿Pero está o no? No. ¿Y no ha tenido noticias suyas? Dígame con quién hablo. Usted no me conoce. Ni ganas. Ay.
¿La madre que los parió? ¡Diga! ¿Está Néstor? ¿Néstor? Sí, Néstor. No está. ¿Quién eres? Soy el Luneta. Pues no está. Adiós. Adiós. ¡Madre! ¡Madre! Madre, mira quién está aquí. ¿Qué hay, Balbina? ¿Y la gente de por aquí cómo se portó? Hubo de todo. Algunos me ayudaron, otros no. Habla un poco más alto, por favor. Bueno, es agua pasada. Todo ha cambiado mucho por aquí. Yo también he cambiado. Más de lo que puedas imaginar. ¿Y quién no? Dame algo de beber, anda. ¿Tienes ginebra? De la barata. La compro a granel. En la cárcel también la tomaba a granel. Antes bebías coñac. Oye, ¿te has vuelto sordo? Un recuerdo de Carabanchel. Tráele un vaso. Grande. Y otro con agua. ¿Has recibido ayuda de Toulouse? No. Era de esperar. Después de la putada que les hiciste, pensarían que aquellas 100.000 pesetas iban a durarnos mucho a tu madre y a mí. Era bastante hace 13 años. Duraron lo que duró la enfermedad de tu madre. ¿Y después? Tuvo un buen entierro, si es eso lo que te interesa. Más tarde me refiero. No tuve más remedio que vender las porcelanas que coleccionaba tu padre. Entre otras cosas. Y otras que nos quitaron. ¡Díselo! Tú te callas. Los Folk tienen mulas, nuestros tíos. ¿Los Folk? ¿El matrimonio que vive abajo? Vinieron unos funcionarios. Se dedicaban a recuperar bienes expropiados por los rojos cuando la guerra. En fin, un disparate. Cosas de aquella época. No aceptaron ninguna explicación y se llevaron varios muebles. ¿Pero Folk pintaba en todo eso? Pariente del funcionario que llevaba la voz cantante. Se encaprichó de algunos muebles, me figuro. Y ahora los tiene en su casa. Suau dice que ese cabrón no tiene en su casa nada que sea suyo. ¿Está bien Suau de salud? Eso es lo importante. ¿Y la policía volvió a molestaros? Jan, no habrás vuelto buscando jarana después de tantos años, ¿verdad? Aquí ahora vivimos tranquilos. Demasiado tranquilos. Como que el comisario Polo pasea sujeta por el barrio. Y el señor Ratch sigue tan pancho con su mercería. He dicho que te calles, Néstor. Yo solamente he preguntado si la policía volvió a molestaros. Siempre que creían que alguien de Toulouse podía estar en Barcelona, vigilaban esta casa. Aunque tú en la cárcel, tu hermano muerto, ¿qué les quedaba? Perdieron interés. Luis, tu querido hermano. Si aquel día no hubiera muerto, todo sería distinto. ¿O no? ¿Quién sabe? Eso ya no tiene remedio, Balbina. Como tantas cosas. Lo sé. ¡Néstor! ¡Néstor! ¿Qué? ¿Ha llegado ya? ¡Subimos! Encuentro el agua muy mala. Deben ponerle más cloro que antes.
Ahí está ese cerdo de Rach. ¿Quieres verlo, tío? Basta. Vuelve al trabajo, Néstor. Y al comisario Polo le podrás ver cada mañana. Con un jodido perro, la mar de Finolis. ¿Has oído a tu madre? Tú y yo hablaremos otro día. O sea, que te quedas. Si no estorbo, me quedo. ¿Estorbar? Este piso es tuyo. Bueno. Hasta luego, tío. Tiene mal carácter. Ya lo veo. Nunca dice lo que piensa. Y lo único que le gusta es andar por ahí, peleándose con quien sea. Se te parece mucho, no sé por qué. Un auténtico Julie Bert. En lo malo y en lo peor. Escucha, Jan. Te preguntarás por qué no te he escrito durante todos estos años. Excepto para comunicarte la muerte de tu madre. Sencillamente, no tenía nada que contarte. O no me atrevía. Estoy enterado, Palvina. Trabajo por la noche en un bar del chino. Y no solo como camarera. Soy una fulana, cuñado. Podría haber sido otra cosa, pero no supe o no pude. Está bien. Tenía que decírtelo antes de que te venga alguien con el cuento. O ya lo sabías. Es asunto tuyo, Babina. Creo que voy a darme una ducha. Pero antes voy a ver mi cuarto. ¿Seguimos teniendo el mismo número de teléfono? Es lo único que no ha cambiado. Por cierto, han llamado varias veces preguntando por ti. Ya saben que estás en la calle, Jan. ¿Quién era? Nunca es el mismo. Y además no dice su nombre. No te perdonan aquello. Estoy segura. Ha pasado mucho tiempo. Si me buscan, no será para pedirme cuentas. Además, estoy esperando otro tipo de llamadas. ¿Ha habido alguno con la voz ronca? Sí. El que ha llamado hoy. ¿Qué ha dicho? Nada. Quería saber si habías vuelto. Fue Néstor. Pensó que te gustaría. Tira la ropa, está bolillada. ¿Dónde hay toallas? ¿Qué clase de llamada estás esperando? Nada importante. Estoy buscando trabajo. Te traeré una toalla. Thank you.
comisario ya no es el mismo, que va. Los que no se habían resignado han olvidado. O peor aún, les importa un huevo. Ah, como si aquí no hubiese pasado nada. Absolutamente nada. Empezó a flaquearles la memoria y ahora vegetan. Pues bien, que los zurzan. Oye, Suau. Dime. ¿No tendrás para dejarme alguna novela de Fanny Gray o El Coyote? Luego me fijaré. No sé, le di un montón al trapero. En casa no quedan más que novelitas rosas. Me pregunto quién debía leerlas. Tu madre, hombre, tu madre. Nunca la vi leyendo esas cosas. Si siempre ibas de bólido. ¿En qué ibas a fijarte tú, cantamañanas? ¡A por ellos, mis valientes! ¡El enemigo será vencido! ¡Alerta, que vienen los kamikazes! ¡Son muchos los blancos a proteger! ¡Sálvese quien pueda! Mi teniente, las bajas se cuentan por millares. ¡Jodidos japoneses! ¡Os envío mi escuadrilla! ¡Cuidado, cuidado, por la retaguardia, los alemanes! ¡Adelante, muchachos! ¡Fuerza! ¡Cuidado, suelten las bombas! ¡Protéjanse, cuidado! Hasta luego, Suau. Hasta luego. ¡Todo el mundo al refugio! ¡Cuidado! Ahí viene. ¿Se ha vuelto para ajustar cuentas? ¿A qué espera? Te lo dirá a ti, capullo. Está viejo, que no lo ves. Y está muy fichado. Es normal que tenga miedo. ¿Sabes qué? Un día de estos se irá tal como llegó. Fin de la peli. Como vuelvas a decir eso, te saco los ojos. Ya nunca se irá, mamón, porque antes hará desear a más de uno no haber nacido. ¿Entiendes? Y porque está enamorado, ahora ya lo sabes. ¿Enamorado? ¿De quién? ¿De quién va a ser? Piensa un poco, tarugo. ¡Venga ese hielo, Néstor! Yo ya he dado los tachos viejos a Néstor. Venga, quita otra mano. Dios, Dios, Dios. Tú. Tú y tú. Moreneta. Vamos todos, seguidme. Algo se cuenta. Vamos a ver. Va, 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 va. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué quiere usted? Hola, Folk. Estos chicos están recogiendo muebles viejos para su hoguera. Yo no tengo, pero usted seguro que guarda algo por ahí. Pues este año no tenemos nada. Nada. Me gustaría complacer a estos chavales, Folk. Mírelo. Pregúntele a su mujer, seguro que ella tiene algo por ahí. Es que mi mujer no está en casa. Bueno, miraré en la terraza que tengo unas cajas de madera. Voy a por ellas. Creí que me había entendido, Folk. Bueno, verá, señor Julibert, tuvo un malentendido con los muebles de su madre. Un lamentable error por parte de los funcionarios, ¿sabe? Y yo pensé que estarían más seguros aquí. Dejemos eso. Vamos a hacer una cosa, señor Folk. Como los muebles están muy viejos, se los damos a los chicos para que los tiren al fuego.
¿De acuerdo? Y usted les ayudará a sacarlos a la calle. No le importa, ¿verdad? Bueno. Adelante, chicos. Vamos a por ellos. Me pesa mucho. Os ayudo. Eso no arde. Dame. Peso medio esbelto, largo de brazos, con un estilo muy fino. El peso medio ya sabes que es ideal para un boxeador. Reúne la rapidez de reflejos y la agilidad del gallo y del pluma con la pegada del peso pesado. Era zurdo. Le salía muy bien el rizo. ¿El rizo? ¿Qué es eso? Un golpe que ya no se estila, me parece. Tengo entendido que llegó a disputar el campeonato de Cataluña. No pudo. Una semana antes se rompió una muñeca. ¿Y qué pasó? La cosa más tonta del mundo. El chico empezaba a prepararse para disputar el campeonato. Algunos domingos yo iba a la montaña a verle entrenarse. Vete a la trastienda a preparar el pedido del droguero. Ya sabes, dos garrafas y cuatro sifones. Continúe. Pues bien, un día quiso presumir delante de una señorita que jugaban al tenis en un chalet, no lejos de donde él entrenaba. A las chicas se le fue la pelota por encima de la alambrada y quedó colgando en la rama de un árbol. El fanfarrón se subió al árbol y las dejó boquiabiertas, haciendo monerías a la Tarzán. Pero la rama se rompió y al caer se rompió la muñeca. Hostia. Hubo que suspender el combate. ¿Y no volvió a boxear? A los pocos meses marchaba al frente de Aragón, en la columna de Urruti. ¿Y después de la guerra? Después. Después Tururú. Ya. Colgó los guantes. En cierto modo, su auto todos lo hicimos. No hubo otro remedio que colgar los guantes. Bueno, él los cambió por una Walter 765. Pero esta es otra historia. Toma. ¿Era tan bueno como dicen? Habrás oído hablar de un pugil llamado Gironés, supongo, a ti que te gusta tanto el deporte. Casi tan bueno como él. Y Gironés era pura filigrana. ¿Y qué me dices de la cuñada? ¿Él aún peleaba cuando se conocieron? Creí que solo querías hablar de boxeo. Se dice por ahí que se abandonó el maquis y volvió. Fue por ella.
Caca de la vaca, Sicar. No me tome por chafardero. Caca de la vaca. Está bien. Solo vino lo suyo a saltar bancos. Pero, ¿y ahora? Veamos, Sicar. ¿Tú crees que él ha vuelto solo por eso? ¿Por su cuñada? Pues mira, hazte la cuenta que sí. Y no le des más vueltas. Te conviene. Néstor, ¿no? Vaya, vaya. De mí no puedes acordarte. Pero yo sí te recuerdo. De cuando eras así. ¿Qué quiere? Hace un calor espantoso. Oye, Néstor. Hablé con tu tío por teléfono y... Dile que es de parte del caravana. Ella sabe. No lo pierdas, ¿eh? Es muy importante. Descuide. Hasta otra, Néstor. Tío. ¿A ti no te han enseñado a llamar a la puerta? Un hombre me ha dado esto para ti. De parte del caravana, ha dicho. ¿Iba solo? Con otros dos. En un 44 verde, matrícula de Tarragona. ¿Quieres saber el número de la matrícula? No, no hace falta. ¿A qué esperas? Veamos lo que dice. ¿De verdad quieres que yo te lo lea? ¿Acaso no lo has hecho ya? Está bien, ándale, mira. El juez Klein Aymerich vive en la calle del Iris número 54. Recibe tratamiento de fisioterapia en la clínica Santa Fe. Para más detalles, habla con tu tía monja. Avisa si hago falta. Salud. Muy bien. ¿Algo más? Nada. A ver, ven aquí. ¿Te ha visto tu madre esta nariz? La primera vez salió mucha sangre. Ella se asustó. Pero no está rota del todo. Cuando el hueso está hecho papilla ya no sangra, ¿verdad? Lo primero que hay que averiguar es si sirves para boxeador. ¿Por qué no vas al gimnasio? Eso cuesta dinero. Ahora lo que necesito es un saco de arena para trabajar la pegada. ¿Es que vas a estar ahí toda la mañana y no tienes trabajo? Otro asqueroso viaje con la carretilla cargada. Te acompaño y así charlamos un rato. Bueno. Ahí, el saco que sea de serrín. Con uno de arena podría romperte los dedos. Espera un momento. Quiero ver si mi madre duerme bien. Si duerme bien. Duerme la mar de bien. Claro que lo ves. Pero anda, cierra la puerta, no vayamos a despertarla. Tío. Tío. Me gustaría que dejara el empleo de camarera y se quedara en casa. Todo se andará. Ahora vamos, que quiero estar de vuelta antes de la hora de comer. ¿Te gusta este trabajo? Me da lo mismo. Tu madre dice que has sido aprendiz de todo y de nada. ¿Y yo qué sé? Oye, tío, un día tienes que enseñarme un golpe secreto. Yo no tengo golpes secretos. Creo que deberías buscarte algo mejor que eso de andar repartiendo por ahí bebidas. No es para toda la vida, tío. Me gustaría ser lo que tú eras antes. Eso no es ningún oficio. ¡Ah, rápido!
Ahí tienes al so cabrón ese. ¡Venga, coño! Hoy en vez de perro pasea ratas. Yo pensaba que esos uniformes ya no se veían por la calle. Así se creen algo. Pero los tengo a raya. Cuando vuelvan de excursión agarraré alguno y le daré su merecido. ¿Hacen excursiones? Van a la montaña pelada. A pegar tiros a botellas vacías y latas de conserva. Polo les deja la pistola. Y no aciertan ni un blanco, tío, que yo lo he visto. Es mejor que los dejes en paz. Allá ellos. ¿Y Polo qué? ¿También allá él? Tú te desvías por aquí, ¿no es así? Yo sigo recto, luego nos vemos. Pues si no puedo ser guardaespaldas, seré boxeador profesional. ¿Oyes? Vamos a ver, Masbaer. Pega con fuerza. ¿Vamos? No está mal. Te conseguiré el saco si no le dices nada a tu madre. Ni siquiera que me ha traído un recado al caravana. ¿Entiendes? Seré una tumba, tío. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué desea? Buscaba a la madre Teresa. Al final del pasillo, a la izquierda. Es el juez Klein. Hace años que viene a ejercicios de recuperación, desde que sufrió aquel terrible accidente de automóvil. ¿Por qué te interesa? Por nada, voy a hablar de él. Tengo entendido que estuvo ingresado aquí después del accidente, que sufrió mucho. Durante meses y meses. Dios santo, lo que llegó a padecer este hombre. Creíamos que se moría. ¿Es verdad que sufre de amnesia? No se acuerda de nada. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace? Nada. Quedó con lesiones muy graves en el cerebro y tuvo que renunciar a su carrera militar.
Pero bueno, supongo que no has venido a verme para hablar del juez. No, claro, tía. Perdone. Acabas de llegar de Francia, según dices. ¿Desde cuándo estabas allí? ¿Desde el 39, como tu hermano? Ya ves en qué acabó la libertad que os dio vuestro padre. En fin, no quiero ni pensar en la vida que habéis llevado en Francia. ¿Y qué sabes hacer? ¿En qué has trabajado hasta ahora? En el campo. Desde luego es mejor que atacar bancos como tu hermano Luis. Son malos recuerdos, tía. Mejor nos olvidamos de eso. ¿Por qué no has venido a verme antes, Tarambana? Lo que tú necesitas es trabajar en algo. Hace un par de semanas tal vez te habría colocado. Precisamente en casa de la señora Clay. Le dijo que necesitaba un guarda nocturno. ¿Y en qué consiste ese trabajo? Vigilancia en el jardín. Parece que una noche entraron ladrones. De todos modos, no puede ser. La señora Clay ya tiene un recomendado de su marido. Y lo que es el destino, hijo. ¿Sabes de quién se trata? ¿Recuerdas al inspector Polo, aquel policía malcarado que se portó tan mal con tu madre? Pues ese. Creo que hizo algo malo y le echaron del cuerpo. Y ahora se gana unos duros paseando al perro de la señora Grau. Perdona, tía. Ese trabajo de guarda nocturno estaría muy bien. Y usted podría recomendarme a la señora Klein. ¡Segundos fuera! ¡Tercer asalto! ¡Cuarto, burro! ¡Cuarto! ¡Cuarto asalto! ¡Tan! ¡Bravo, Sugar! ¡No aflojes! ¡Sí, Tito! ¡Machacra el hígado! ¿De qué, Moreno? ¡Ni lo ha rozado! Califico. 6, 7. Cuenta hasta 1000, que yo no sigo. Porque no sabes perder. Capullo, mamón. Árbitro, la hora. 9. ¡Tan! Asalto concluido. La campana te ha salvado de una buena, chaval. Al rincón. Un huevo. Yo no boxeo más con este. Un bailarín de mierda que solo sabe insultar y dar golpes ilegales. Soy el hijo de la furia. ¿No lo sabías, eh? El hijo de la furcia, quieres decir. Mira qué puedo hablar. ¡Vencedor por abandono! Hola, inspector. ¿De dónde habéis birlado esos guantes? Eran de mi tío. Está bien. Supongo que además de partiros la cara os habéis escribir. ¡Quitaros los guantes! Necesito comprobar algo. Cuesta mucho volver a ponerlos. ¡A obedecer enseguida! ¡O le busco la ruina alguno! A ver quién tiene la letra más bonita. De uno en uno vais a desfilar por aquí. Vamos a empezar. Todo el de rojo. Ven acá. ¡Venga! Escribe algo. ¿Qué escribo? Cualquier cosa, venga. Buenos días. ¿Qué pasa, jefe? ¿Nos va a poner deberes? Alguno de vosotros se cree muy listo, pero se ha metido en un buen lío. ¡Termina! ¡Venga! Puedes irte. Tú, Panoli, escribe. ¿Qué pongo? Lo mismo.
estará tramando el poli. Tienes buena letra, pillastre. Le enseñó a su padre, que es monje. Fue el tuyo que es obispo, no te jode. ¡Tú gracioso! Ven aquí, coge la pluma. Yo tengo letra de médico, no se me entiende. Pues escribe. Un tubo de aspirinas. Anda. ¿Tubo va con B o con V? A tu gusto. No me he dado una paliza subiendo hasta aquí para corregir faltas de ortografía. Analíticos tienen una musculatura de Mister Universo. ¿Te has fijado? He de hablar con ella. Necesito un consejo. Papi tiene el culo como una piedra. Yo qué sé cómo tiene el culo. Anda, quítame los guantes. Arroz a la cubana. El chiquitín tiene hambre, ¿eh? A ver, ¿quién falta? ¡Todo mal parido! ¡A escribir! Otro día, ahora tengo prisa. ¿Cómo que otro día? ¿Con quién crees que estás hablando? Con alguien que no puede obligarme a perder el tiempo. ¿Ah, no? Un sheriff jubilado es un sheriff sin mando. ¡A mí nadie me llama sheriff, mocoso! Adiós, y si le he visto no me acuerdo. Me parece que di con él. El Quijote entero, si hace falta, me escribirá vuestro amiguito. ¿Estás segura de que no aparecerá de un momento a otro? Estoy segura, no seas pesado. ¿Cómo no suele moverse de aquí? Todo lo más se le ve por el trole. Lo prefiero así que metido en líos. ¿Y hoy? ¿Se puede saber dónde ha ido? A pasar lista. Tiene que presentarse cada 15 días. ¿Qué haces con la bandeja en las manos? Como un pasmarón te trae. ¿De dónde la sacaron? La encontré en una carpeta con fotos que hay en casa. Bueno, ¿qué me dices? ¿De qué? Coño, de la foto. ¿O es que la encuentras normal? Pues claro, son cuñados, ¿no? Los cuñados pueden pasear y hacerse una fotografía. Además, seguro que la hizo tu padre. Ese día salieron los tres de paseo. ¿Qué te juegas? ¿Mi padre? No digas tonterías. Mi padre estaba en Francia, ¿cómo iba a hacer la foto? Entonces, ¿quién la hizo? No lo sé, ni me importa. Lo que importa es que se les ve... ¿Cómo te diría? Acaramelados. Yo no he visto nada de eso en la fotografía, Néstor. Piensa lo que quieras, Paqui. Pero mi tío está buscando trabajo para quitar a mi madre del suyo. Y eso es buena señal. Pues deja que las cosas sigan su camino. ¿Qué más puedes hacer? Me gustaría ayudar para que todo fuese más rápido. ¿Entiendes? Echar una mano, darle pie, no sé.
Necesito tu consejo, Paqui. Vosotras las mujeres sabéis más de eso. Veamos. ¿Por qué no les convences de que vayan un domingo al baile? ¿Mi tía a un baile? No le pega. ¿Y al cine? Que se acostumbren a ir ellos dos. En los cines empiezan muchos noviazgos. Sí, pero a mi madre le pilla mal de horario para ir al cine. Libra un día a la semana, ¿no? Pues cada semana pueden ir al cine y... Así no acabaríamos nunca, Paqui. Ya lo tengo. El día que libra a tu madre, les montas una cena íntima. ¿Una cena? Sí, hombre, en tu casa. ¿Tú crees que con una cena...? Anda, pues no lo he visto yo en pocas películas. Pero ha de ser especial, ¿eh? ¿Me ayudarías a prepararla? Yo puedo hacer la comida, algo exótico. Y tú te encargas del ambiente romántico. Puedo virar el champán del bar, eso sí. Y necesitarás un par de velas, buena música. El Oreneta me dejará su tocadiscos. Mucha variedad. Champiñones, huevos duros, gambitas, pimientos. Bueno, ya lo veréis. ¿Y tu plato, Néstor? Yo no puedo quedarme, tengo una cita. Ah, en la cocina hay unos calamares con una salsa que chuparéis los dedos. Vino blanco y luego champán. ¡Leches! Me olvidé comprar unos panecillos de Viena. Es igual, comeremos con pan de barra. Voy a buscarlo. No te preocupes, ya iré yo después. Si queréis otra música, aquí hay más discos. Tangos, valses, poned lo que os guste, ¿eh? Baja un poco, anda. Está muy fuerte. Sí, claro. Bueno, yo me voy. Si necesitáis algo... Bueno, pues hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a comer. ¿Quieres un poco de bicarbonato? Tomaría, pero no me sienta bien. Peor que esa cena, no puedes sentarte. ¿Cómo va lo del trabajo, Jan? ¿Encuentras algo? No va a ser fácil. A tu edad y con una condena detrás. Lo sé. Me muero de sueño. Cuando acabe esto me iré a dormir. Pues mira, el champán no está mal. ¿Tú lo sabías? Yo solo sabía que lo estaba rumiando y que no se decidía. A ti no te veo como guarda nocturno. Ya, tranquilo, campeón. No pienso preguntarte por qué quieres ese empleo. En cuanto a Polo, anda muy fastidiado de salud. Y desde que lo expulsaron de la policía, ya no es el mismo. Se aburre, Jan. Como todos, pero más. Y echa en falta sus días gloriosos. Pero no lo dudes. Si Polo, por lo que sea, se entera que tú persigues ese trabajo, Tururú se quedará con él. Porque tú no eres de fiar. Y para hacerte la puñeta, vamos. Y hablando del rey de Roma,
¿Todo va bien, señor Polo? Mejor así. Ponme una mediana. Aquí mi amigo viene a darte un sablazo. La cuota del auxilio social. No le pagué a un camarada tuyo el otro día. Sería el mes pasado. Está bien. Y ponle un quinto al chico. Invito yo. Me voy al taller. Tengo que rectificar unos carteles. Hasta luego. Oye, ¿dónde para tu simpático ayudante? ¿Néstor? Ahí lo tiene. Vaya, hombre. Déjame un bolígrafo. Tú, sinvergüenza, hoy no te escapas. Ahí tienes. Despacio y buena letra. ¿Se te ha perdido algo, Gonzalito? Podría ser. Vale, ¿sabes una cosa? Se está rifando una hostia y tienes tú todos los números. ¡Déjale, Gonzalito! ¿Qué estás ahí? ¿Cómo? No debería tratarle así, hombre. Yo sé cómo tratar a los animales. Cualquier clase de animales. ¿Entendido? Coño, pues no es él. Oye, miserias, no te referirás a mi padre, ¿verdad? No te creas tan importante, Gonzalito. Y no me busques las cosquillas que te machaco. ¿Ah, sí? Néstor, vete fuera. No quiero líos, te lo tengo dicho. Gonzalo, ¿qué esperas para tomarte el quinto? Caballeros del Chifán. Honorable señor. Mariscal, objetivo cumplido, pero nos hemos quedado sin cazas. Han ido todos al carajo. A ti te voy a enviar yo al carajo. Por cierto, guapo, me vas a escribir una cosita aquí. Descansa. Tú sabes escribir, ¿no? Sí, señor. Pues anda, pon lo que quieras. El perro es bonito. No me gusta. Bueno, pues nada, pon otra cosa. Una bomba cayó en mi casa. No le recuerde eso al pobre chico, no sea usted así. ¿Qué más da? Si está lelo no se puede acordar. Anda, escribe. Yo voy a casa. Te acompaño. Sin cazas disponibles no hay quien vuele. Nosotros sí. Escribe. Último aviso. Llegó la hora de la venganza. Polisarnoso, hijo puta sifilítico. Espera, no tan deprisa. Repite. Polisarnoso, hijo puta sifilítico. ¿Cómo es eso último? Sí, filítico. Vas a recibir tu merecido, rata asquerosa. Sabemos que cada lunes vas de gorra al cine Rovira. Y te duermes y roncas, cerdo. Despacio. Un día te despertarás con un puñal clavado en el pecho. Demasiado largo. Así acabaremos contigo, bicho repugnante. Si antes no lo hace el cáncer que te pudre por dentro. ¿Y qué tienes merecido, matón de mierda? Eso del cáncer no, me da lástima. A mí no me da lástima. Porque tú eres un bestia, eso no lo pongo. Está bien, como quieras. ¿Y si la despedida se la dedicáramos a Gonzalito y a sus amigos falangistas? Que naciste
150 y la habitación. ¿Qué? ¿Te animas? ¿Cómo te llamas, Rubiales? Julio. Uh-huh. ¿Te atreves con los dos? Me empacharía, rey mío. ¿Qué dices? ¿Una leona como tú? No es mi estilo. Uno detrás de otro. Se pasa mejor. Espérame aquí. ¿Qué te pasa, chato? ¿No te gusto? Necesito tiempo, mujer. ¿Qué te preocupa, guapo? Que no soy gato. Vaya. ¿Crees que vas a hacerme gritar de gusto? Si quieres una copa, te la suben. Te animaría, ¿no crees? Voy a pedirte un favor. No me compliques la vida, corazón. Si vas a echar un polvo, venga. No hagamos esperar a tu amigo. Anda, desnúdate. No te laves. Solo deseo charlar un rato. Olvídame, ¿quieres? Si lo que buscas es algo especial, hay otras por ahí. Te conviene hacerme caso. Vas a quedarte quietecita y vas a contestar unas preguntas. Si te portas bien, acabaremos enseguida. Y te pagaré lo convenido. Si no me dejas salir, gritaré. No te lo aconsejo, Balbina. ¿Cómo sabes mi nombre? Informado que está uno. Tu nombre figura en mi agenda. En la P de puta. Te voy a presentar a mi hermanita. Es obediente, silenciosa. Y deja un recuerdo para toda la vida. ¿Has comprendido? Sí. Así me gusta. Guárdate eso, cabrón. ¿Qué quieres? He sabido que tu cuñado ya salió de la cárcel. O sea que se trata de Jan. Vaya. Estará buscando trabajo, me imagino. No creo que piense vivir de lo que yo gano. Pero te permite hacer chapas.
¿Sabes si ha conectado con el grupo? ¿De qué grupo me hablas, Ricura? Tal vez prepara algo por su cuenta. No sabes nada, ¿eh? Nada. Está bien. Vamos al grano. Tú y yo no tuvimos ocasión de conocernos. Y hay algo que no sabes. Me debes mucho dinero, Balbina. ¿Ah, sí? Verás, te lo cuento. Hace años ayudé a tu cuñado en un asunto que dio bastante pasta. Se llevó unas 100.000, más o menos. A Jean, como sabes de sobra, lo trincaron. Pues bien, la Bocia nunca recuperó el dinero. Y yo tampoco. Cuando me detuvieron a mí una semana después, tuve que contar la verdad. Que Jean se había quedado con toda la pasta. ¿Y sabes cómo reaccionó la poli? No. Se rió en mis narices. Jean ya estaba detenido y las 100.000 se habían esfumado. Les juré por mi madre que no sabía nada. Y era cierto. Jean declaró a la poli que el dinero lo había dado a un contacto para que lo llevara a Francia. La cuestión es, ¿encontró Jean antes de ser detenido alguna forma de hacer llegar el dinero a ese supuesto contacto? ¿O el dinero quedó en su casa? En mi opinión, ocurrió esto último. A mí que me registren. Estás tú bien. Suponiendo que tuviera razón, ¿qué pretendes? ¿Recuperar tu parte después de tantos años? No me creas tan idiota. Entonces, ¿qué buscas? La verdad. ¿Por qué no vas y se lo preguntas a mi cuñado? Lo haré cuando me convenga. Además, a tu cuñado no me conformaría con hacerle preguntas. Me jugó una mala pasada. Y eso es feo. De momento te lo pregunto a ti. Pues yo no sé nada, chico. Vas a obligarme a que deje de ser un caballero. Y me llevaría un chasco. No seas burra, ¿eh? ¿O te gusta cobrar? Está bien. Aquella noche, Jean le hizo llegar la cartera a su amo, un vecino de confianza, y le dijo que no nos la entregara a mi suegra y a mí hasta pasados 6 meses. Sigue. 6 meses después, su amo me dio la cartera. La abrimos allí mismo. Y sí, había dinero. Pero no tanto como tú dices. Y también una pistola. La pistola yo no la quería ni ver. Sigue. Se la di a su amo y le dije que la tirara a una cloaca. ¿Y el dinero?
Mi suegra y yo nos lo gastamos en pipas. ¿Está bien así? De lo hablado aquí, ni una palabra a Jean. No queremos que le pase nada a tu hijo. ¿Qué has dicho, malparido? Volveremos a vernos. Me gustaría saber qué planea tu cuñada. Y te traeré un regalo. Por las molestias. Hola, vengo a por los programas de la semana que viene. Son para mi abuelo. Toma, guapa. Gracias. Adiós, Miki. ¿Y el señor Polo? Entró a esa luna así espesita. Hasta luego. Adiós, Paqui. Si no se aprieta fuerte, no se oye. Suerte que yo estaba allí y le he visto. ¿Qué quiere? La señora Klein me está esperando. Le manda la madre Teresa. Deje encendidas las luces del pabellón, señor Anselmo. ¿Lo ha ordenado el coronel? La señora. Venga, por favor. Señora, ya ha llegado. Hazle pasar. ¿Necesita algo? No. Puede retirarte, Elvira. Siéntese, por favor. Gracias.
Así que usted es sobrino de la madre Teresa. Sobrino nieto. Perdone por hacerle venir a estas horas, pero tengo cierta urgencia para resolver este dichoso asunto. Supongo que la madre ya le habrá dicho de qué se trata. Me hubiera gustado llegar a un acuerdo con usted mucho antes. Pero mi marido tenía ya un recomendado. Luego no se presentó. Parece ser que se sentía enfermo. No sé. Hoy he sabido que ha muerto. Lo lamento. Sí. Al parecer se suicidó en un cine. Era un policía jubilado. Tengo entendido que usted también fue policía, señor. Mon. Juan Mon. ¿Casado? No. Vivo con mi cuñada viuda y con su hijo. Espero que mi tía no haya dado malos informes. Es usted pariente suyo, con eso me basta. Señor Mon, antes que nada me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted puede empezar esta misma noche? Por mí no hay inconveniente. La madre Teresa ya le habrá contado que hemos tenido algún problema. Entraron ladrones en el jardín por la noche. Anselmo ya está muy viejo para el puesto de guarda. Además, se jubila esta semana. Ah, no, no, no. Puede fumar si lo desea. Esta humedad lo que me fastidia. Creo que no me vendrá mal contenerle un rato. Bien. Quisiera explicarle en qué va a consistir su trabajo, pero ni yo misma tengo una idea muy clara. Supongo que bastará con que haga usted una ronda por el jardín y por el parque para asegurarse que todo sigue en orden. No creo que exista el menor riesgo, pero si usted quiere llevar algún arma, puede hacerlo. ¿Y sabe usted conducir? Sí, pero no tengo carnet. Nos ocuparemos de eso. Verá, mi marido no está en condiciones de conducir y normalmente no lo hace, si yo puedo evitarlo. Salvo los miércoles. Tiene ejercicios de recuperación en la clínica. Quedaría más tranquila si usted le llevara. De acuerdo. Como usted tendrá ya ocasión de comprobar, mi marido necesita una atención especial. Le supongo ya enterado por la madre Teresa. Yo diría que en ocasiones lo que mi marido necesita es un guardaespaldas. Nunca se sabe. Me tranquiliza que haya sido usted policía. ¿Me comprende? Desde luego. Esta es la única bebida suave que puedo soportar. Aunque tengo mis dudas de que sea una bebida suave. ¿Usted no bebe, señor Mann? Gracias, ahora no. Y bueno, si luego le apetece, ya sabe dónde está la llave. Lo que sí le ruego es que vuelva a dejarla aquí. En cuanto a lo demás, espero que se encuentre cómodo. Busque la manera de entretenerse. La noche es muy larga. En la cocina le darán de cenar y el desayuno. Mercedes se ocupará de eso. Bien, había pensado en ofrecerle 150 pesetas por noche. ¿Qué le parece? Muy bien. Entonces, de acuerdo. Elvira le acompañará a la cocina. ¿Ha cenado? Sí, gracias. El señor Mon se queda esta noche. Acompáñale para que conozca a Mercedes. Y le atendéis en todo lo que haga falta. Bien, buenas noches. Espero que el trabajo entre nosotros no se le haga muy pesado. Gracias, señora Klein. Elvira, ¿qué está haciendo Anselmo? Estaba partiendo leña. Oh, qué disparate. ¿A quién se le ocurre encender la chimenea con este calor? Se lo ordenó el señor antes de salir. Está bien. Gracias, Elvira. Gracias. Sabe pasar la noche dando vueltas por ahí. Esto le mantendrá despejado. No sabe cuánto me alegra tenerle en casa. Sobre todo por esta. Anda, niña, que ya podrás dormir sin esas angustias. ¿Yo? Es ella la que tiene miedo de los ladrones. Yo lo único que pasa es que a las 3 de la madrugada siempre me despierto. Pero no es por el miedo. Ya me pasaba de niña. Anda, deja al señor Juan que se tome su café tranquilo. Y ayúdame a quitar esto.
si durante la noche tiene usted hambre. Venga aquí, prepárese un buen bocadillo. No le dé reparo. Yo le dejaré café en un termo. Gracias. ¿Suele salir de noche el señor Klein? Pues un día sí, otro también. ¿Por qué ordenó partir leña? Ah, eso. Pensaría que estamos en diciembre. El señor tiene sus arranques. Usted tranquilo, verá cosas muy raras en esta casa. Niña, esa lengua. Se cree una enteradilla y no sabe de nada. Bien. Gracias por el café. Nos veremos mañana. Venga cuando guste. Que pase usted buena noche. Si necesita algo, no tiene más que decirlo. Ya veo que sigue usted sano y salvo. Sí, no hay novedad. Por favor, siga sentado. Creo que el único riesgo que corremos esta noche es morirnos de calor. ¿Verdad? ¿Qué está bebiendo? Ginebra. Espero que haya encontrado su marca. Si no, mañana le dice a Elvira que la compre. Esta me parece bien. Veo que está leyendo literatura buena. No soy un entendido, lo hago por distraerme. No, si no se lo reprocho. Según mi marido, aquí hay toneladas de cultura. Pero me temo que ninguno de estos libros le ayudará a mantenerse despierto. Señor Mora. Quisiera pedirle un favor. Acaban de avisarme que mi marido está en un bar, no lejos de aquí. Al parecer olvidó la cartera al salir de casa. ¿O la perdió? No sé, es un poco despistado. Pero le importaría ir a buscarle. Es que van a cerrar el bar. Claro que no. Gracias. Voy a apuntarle la dirección. Mi marido se llevó el Volkswagen. Esperemos que no haya perdido las llaves también. ¿Cómo voy a reconocerlo? Le pregunta al encargado del bar. ¿Y el señor Klein estará dispuesto a volver a casa? ¿No le parecerá extraño que un desconocido le diga lo que tiene que hacer? Señor Mon, haga lo que le he dicho, por favor. Está bien. Diríjase al encargado del bar.
Perdone, pero es que tengo los nervios un poco alterados. No, no, está bien. Usted lo que quiere es que le traiga a casa y eso es lo que haré. Tranquilícese. Tráigalo a casa. Y olvídese de todo lo demás. Puede que esté acompañado. Sea quien fuere. Incluso alguien que alegara ser amigo suyo, prescinda de su ayuda. Y obre según le parezca. ¿Entiende lo que quiero decirle? Sí. Es usted un hombre de recursos, sin duda. Confío en usted, señor Ma. Al señor Klein. ¿Cuánto se debe? ¿Le envía a su mujer? Sí. ¿Apareció la cartera? Menos mal. ¿Dónde la encontró? ¿Cuánto se debe? ¿Lo del chico también? ¿Han venido juntos? Pues iban tres, pero otro se las piró cuando llamé a su casa. Son 190 con el tabaco y las fichas del teléfono. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Pues un par de horas. ¿Llamó usted o fue? Pues ya no puede levantarse. El señor Kling ha echado en falta algo además de su cartera. A estas horas ya no se le entiende. Pero no sé qué dijo de una rosa en el pecho. Mire, lléveselo, haga el favor. Vino con ganas de cogerla deprisa. ¡Oiga! Noche. El señor tomará otra copa. A su mujer a buscarle. ¿Quién es usted? Oh, el nuevo perro guardián. Voy a llevarle a casa. Guárdese la cartera. Buenas noches, perro. Abur. Ya lo ha oído usted, amigo. El señor prefiere quedarse. Levántate. Pensaba devolvérselos ahora. Se le han caído en el coche. ¿Qué hace aquí? Trabajo. ¿Se las arregla usted solo o quiere que la acompañe? Algo.
Gracias, señor. Esto es un horno. No sé cómo podéis follar aquí. Empieza. No me hagas perder más tiempo. He sabido que tu cuñado ya trabaja. Hay que ver. De guarda en el chalet de unos señores. Sí. ¿Y qué? Gente de mucha pela, ¿no? Pregúntaselo a él. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Un tipo tan duro, un libertario de los de antes, convertido en un lacayo de señores. ¿No crees que se ha tomado demasiadas molestias para obtener un trabajo tan cabrón y seguramente mal pagado? El Jean Julliver que yo conozco no aceptaría por nada del mundo ser el criado de nadie. A no ser que... Balbina, he estado pensando y he llegado a la conclusión de que tu cuñado lleva entre manos un asunto de los buenos. Yo solo sé que él buscaba trabajo. Cualquier trabajo. Y que lo obtuvo gracias a una parienta monja. La monja no hizo más que facilitarle las cosas. Juraría que Jean ya buscaba al juez Klein antes de salir de la cárcel. ¿Pero para qué? Esto es lo que no sé todavía. En otros tiempos habría pensado que quería ajustarle las cuentas. Este juez fue una verdadera bestia hace años. Se cansó de firmar sentencias de muerte y mandó fusilar a muchos de los nuestros. Pero no fue él quien llevó el sumario de tu cuñado. Ahí está el asunto. Cuando a Jean le formaron consejo de guerra, el juez Klein ya había sufrido el accidente de coche que le dejó Lelo. Por lo tanto, tiene que haber otra razón. ¿Y yo qué pinto en todo esto? ¿Qué quieres de mí? Todo lo que sepas sobre el asunto. Yo no sé nada. No me cuenta nada. Y no hay forma de adivinar las intenciones de este hombre. Cuando aceptó ese trabajo, pensé que lo hacía por mí. Por nosotros. No me digas. ¿Acaso crees que se ha puesto a pencar para sacarte de puta? No, yo no he dicho eso. Pero te gustaría que fuera así. A fin de cuentas, dicen que ya te acostabas con él en vida de su hermano. Y ya que hablamos de jodienda y de viejos amores que renacen, ¿nunca te ha hecho una confidencia? ¿No habla nunca de sus sentimientos? No. Siempre fue un cardo. Sin el menor cariño por nada, ni por nadie. Y si te refieres a mí... No me refiero a ti, Furcia. Me refiero a la mujer del juez. ¿Qué me dices? Es una mujer joven todavía. Muy atractiva. Y con un marido que la tiene totalmente abandonada. ¿Qué me estás contando? ¿Una de amor? Abajo hay clientes que esperan. Tú no puedes entenderlo porque eres una fulana. No conoces a mi cuñado. Será lo que quieras, pero no es un sentimental. Ni un viejo chocho. Bueno. ¿Has terminado? ¿Qué diablos se propone Jean en casa del juez Klein? Yo no sé nada. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pero ya entiendo. ¿Piensas que podrías echarle una mano? Y así cobrarte aquella antigua deuda. Nada de eso. Yo me he regenerado, guapa. Ya no soy un terrorista, soy un honrado estafador que paga religiosamente sus impuestos. No. Simplemente quiero saber qué está tramando. Tal vez algo muy especial. Tal vez nada. Conservar ese humillante trabajo de niñera. En cualquiera de ambos casos no puedo permitírselo. Klein no debe ser tocado para nada. ¿Ah, no? ¿Y por qué? De momento vamos a dejarlo así. Volveremos a vernos, supongo. Te repito que no debes temer nada. Olvidé traerte un regalito. Un perfume. Aunque tal vez preferirías otra cosa. ¿Eh? ¿Qué es, hijo de puta? Tendría derecho al servicio.
He pagado por él. Te clavaré una mierda si lo intentas. Sé cómo hacerlo. Prefiero ser tu amigo. Hasta la vista. ¿No te había prometido un saco de entrenamiento? Eso me dijo. ¿Y a qué esperas? Y yo qué sé. ¡Nos atacan todos a las trincheras! ¡Puesto tierra! ¡Cómago! Néstor, dame una cerveza. Vamos, vamos, que tengo la tienda sola. Maldito loco. Deberían encerrarlo. Néstor, Néstor. Señor Rach, quiero hablar con usted. En la tienda. He salido un momento a refrescarme. ¿Puede atenderme? Enseguida. Ahora verás. Ese es el acarga. Por ahí vienen otra vez los Messerschmitt. Haremos una pasada a ras de tejado. Tirados al suelo, al suelo. Está bien, Bibiloni, tranquilo. Mi general, el Messerschmitt está tocado del ala. ¿Qué hacemos? Comunica solo al alto mando, Bibi. A la orden. ¿Qué mierda es eso que lleva? ¿Tú ves lo que yo veo? Un poco más de pastel, señor Juan. Venga. El pastel y los tarragones se los puede llevar a casa. Digo, si a su cuñada no le importa que se lleve usted las sobras. En esta casa se desperdicia mucha comida. A Anselmo le gustaba mucho el dulce. Por cierto, que desde que se ha ido... Por las tardes tengo miedo. Usted vigila por las noches. Pero ¿y si los ladrones vienen por la tarde? Es verdad, muchas veces estamos solas. Dime una cosa, Elvira. ¿Cuándo empezaron estas escapadas del señor Klein? De noche, quiere decir. Hará cosa de un año. Antes las cogía buenas también, no crean, pero en casa. Yo creo que al principio la señora se lo consentía por lástima. El pobre a veces no parecía estar en este mundo. ¿Tan grave fue el accidente? Horrible, señor Juan. Se cayó por un barranco. Estuvo entre la vida y la muerte. Y luego, no se acordaba de nada. Y casi no sabía hablar. Hablaba como los tontos. Y hubo que enseñarle otra vez como si fuera un niño. No seas cotilla, niña. Es verdad. Pobre señor. Como siga así, volverán a encerrarle en el manicomio. Ala, tú también. Dirás en el sanatorio. Es lo mismo, hija. El sanatorio es para los ricos y el manicomio es para los pobres. ¿No es verdad usted? Me temo que sí. ¿Cuándo lo internaron? Hace 2 o 3 años, en Suiza, en un sitio carísimo. Fue cuando la señora tuvo una aventurilla con aquel médico de pelo rizado que se parecía a Jorge Mistral. ¿Te acuerdas, Merche? ¿Qué sabes tú de eso? No le haga caso, señor Juan. Son casi las 12. Voy a dar una vuelta. Gracias por la cena, Merche. Hasta mañana, si Dios quiere, señor Juan. ¿Necesita alguna cosa antes de que me acueste? Llévame la cartera al salón y unos cubitos de hielo. Buenas noches.
nunca me hubiera imaginado que se dedicara usted a estas labores tan femeninas. Está muy gracioso. Ridículo, más bien. No, al contrario. Si todos los hombres de este país se hubieran dedicado a hacer calceta, nos habríamos ahorrado bastantes tragedias. ¿Qué saldrá de eso? Una bufanda. No, por favor, no lo deje por mí. Bueno, tengo toda la noche. ¿Ha sabido algo de su marido? ¿Le apetece una copa? Permítame que se la prepare yo misma. A ver si le gusta. Es lo mismo que bebe usted, pero con sabor a menta. Está muy bien, gracias. Siéntese, haga el favor. A propósito, la otra noche olvidó usted guardar una botella en la vitrina y apareció en el pabellón. Tengo que rogarle el máximo cuidado en eso. Lo lamento, no volverá a ocurrir. ¿Sí? Ah, hola, gusto. Sí, igual. Neumotal para dormir y anfetaminas para despertar. No, eso no. No, no, y tampoco he sufrido ningún desmayo. No en casa, por lo menos. No, Anselmo se jubiló. Ahora tengo un guarda de noche. Qué tonto eres. Sí, te escucho. De acuerdo. Te espero a fines de mes. Pero esta vez de verdad, ¿eh? Adiós. Buenas noches. Le dejo con sus labores. Si dentro de un rato mi marido no aparece, haga el favor de ir a buscarle. Estará en el pastiz o en el jamboree de la Plaza Real. Será mejor que vaya a buscarle ahora. Lleva algo de valor encima. No que yo sepa. Últimamente se han caprichado con este pasador de pelo. Y cuando me descuido me lo quita y se lo pone en la corbata. Afortunadamente siempre vuelve con él. Supongo que gracias a usted. Está más seguro en su pelo. Hola, perro. ¿Qué bebe? Nada, gracias. Hoy casi consigo despistarle, ¿eh? Vámonos ya, señor Klein. Tome antes una copa, perro. No me gusta el sitio. Vámonos, se lo ruego. Si quieres follón y lo va a tener. El coronel se queda, estamos. ¡Claro! Nosotros nos ocuparemos de llevarle a casa. Pero antes pasaremos por el Calipso. El señor Raúl estará contento de verle. ¿Verdad, coronel? Despídase de sus amigos, señor Klein, ya se van. Es usted muy gracioso, oiga. De esa mano. ¡Fúrale ya, Antoñito! ¡No! Antonio, niño. ¿Qué pasa, hombre? ¡Niño! ¡Bien! ¡Bien! Por cierto, ¿mi mujer está en casa? Estaba cuando yo salí. ¿Aún no se la ha cepillado, señor guardabosques? No sé a qué espera. Yo no voy a estar toda la vida saliendo de noche.
Un poco de café me vendría bien. Es curioso. Durmiendo he sentido un cortocircuito en mi cerebro. Pero no estaba en condiciones de protestar. Aunque tampoco era una sensación tan desagradable. Una especie de chisporroteo en mi descalabrado sistema nervioso. Según esa abominable jerga de mi neurólogo, el famoso doctor Augusto Rey. Un majadero que se acuesta con mi mujer. Pero lo que me preocupa es otra cosa. A veces el hocico de la memoria me juega malas pasadas husmeando pistas falsas. Por ejemplo, cierta manera que tiene usted de moverse o de gesticular. El asunto me fascina y al mismo tiempo me causa pavor. No es que evoque una cara, sino una expresión. No es que recuerde unos ojos, sino una manera de mirar, ¿me comprende? Creo que sí. Dígame una cosa, Mon. ¿Cometo muchas barbaridades cuando estoy bebido? Haría bien alejándose de los tipos que quieren ayudarle. En realidad solo quieren su dinero. El dinero. ¿Sabe una cosa? Cuando firmo los cheques, me acuerdo de mi despacho en el juzgado y de algunas sentencias. Con su permiso voy a hacer mi ronda. No diga tonterías, Ramón. No necesita hacer ninguna ronda. Su mujer me paga para eso. Los dos sabemos por qué se le paga. De todas formas, Larry. Buenas noches. Entonces, me voy a dormir. Mañana tenemos recuperación, no lo olvide. Déjese de rondas y procure dormir. ¿A qué espera, señor Guardabosques? ¡Suba! Sí, ya voy. Quite el pie del freno, Fangio, o le va a morder. ¿Pero qué está mirando? No teme estrellarse con esa velocidad de vértigo. Acelere. Me pareció conocer a ese, un viejo amigo. Al diablo los viejos amigos. Aquí estoy, sano y salvo. ¿Alguna novedad? Eso digo yo. Llevas una semana sin dejarte ver. Se supone que eres el asesor jurídico de la empresa. No me riña, Gamerito. ¿Hay algo urgente? No. Estábamos preocupados por ti. ¿Te encuentras bien? No me quejo. Te veo luego. De acuerdo. Hasta luego. Este pescado tiene buen sonido. 6 letras. Un momento. Adelante. El señor Raúl Reverte quiere verle.
¿Qué pasa? Querido Luis. Hola, Ramón. Aquí tienes tus permisos. Firmados y sellados. No sabes cómo te lo agradezco. Mira que todo esté conforme. Esta vez he tardado más de la cuenta, pero es que en esta santa casa estoy perdiendo influencias. Por favor, ¿qué cosas dices? En serio, deberías tratar estos asuntos directamente con Gamero. Está por encima de mí y deseando hacer negocios. Cualquier clase de negocios, incluso legales. Ya me entiendes. Todo perfecto, como siempre. Bien, ahora hablemos de cosas más divertidas. ¿Qué ambiente hay en el Calipso? Aburrido si tú no vienes. A ver cuándo la organizamos buena, hombre. En cuanto despiste a mi perro guardián. Oye, y tráete también a Gamero. Lo pasará bien. No creo. Es un tipo muy formal. Solo piensa en hacer dinero. Como tú. Un día de estos te lo voy a presentar. ¿Dónde ibas a estar? A una casa de la Plaza Rovira. ¿Vuelves de vacío? Sí, ¿por qué? Acompáñame y verás. Oye, tío, ¿qué harás cuando arregles tus asuntos? ¿Te irás otra vez? ¿Qué asuntos? Ya sabes a qué me refiero. No lo sé. ¿Es verdad que estuviste escondido en las montañas de Asturias? No. El viejo Suárez dice que ayudabas a pasar la frontera a los aliados que perseguían a los alemanes. Al viejo Suárez siempre le gustó contar aventis. ¿Tú has conocido a uno que le llamaban el Taylor? Sí, que tenía la cara grabada de viruela. Suárez nos contó cómo lo mataron en una emboscada. Y aquí Cosabate, ¿lo has conocido? No, ten cuidado que se te está cayendo la caja. Tío, ¿te gusta ser el guardaespaldas del señor Klein? Yo no soy su guardaespaldas. Deja la carretilla aquí y vente conmigo. Señor Lambán, preguntan por usted. Aquí. Hola, Lambán. Este es mi sobrino. ¿El hijo de Balbina? Te he hecho un hombrecito. Me dijeron que ya había salido y que ya trabajabas. Me alegro de verte, de verdad. ¿Quieres beber algo? ¿Una cerveza? Veo que sigues con el negocio. Las he pasado muy putas, Jan. Sentí mucho lo que pasó en el atraco. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? Yo no quería dejaros a la estacada. Pero no servía para esa clase de trabajo, te lo dije. Y también al Mandalay, ¿te acuerdas? Tuve problemas con aquel maldito cacharro. La segunda no entraba bien. Y cuando vi que la policía rodeaba la fábrica, me puse nervioso y decidí no esperar. Dejemos eso, Lambán. He venido a otra cosa. De todos modos, pudiste escapar. Y tengo entendido que con bastante dinero.
Lo que más sentí fue la muerte de tu hermano. Si luego os trincaron no fue por mi culpa, a ti ya te estaban marcando. Eso me dijo el Mandalay, que te denunció alguien de tu calle. ¿Es verdad eso? Necesito un saco para mi sobrina. El chaval tiene afición. Este parece bueno. ¿De qué está relleno? De borra. Descuélgalo. Habrá que vaciarlo un poco. El chico tiene los nudillos de vidrio. Eso no es cierto. Tengo buenos puños. Nunca presumas de eso. Ya me has oído, bájalo. Es un saco muy duro para él. ¿Cuánto pesa? 50 kilos, pero no lo vendo, no puedo. No pienso comprarlo. Me gustaría poder complacerte en alguna otra cosa. No me hace falta ninguna otra cosa. Le regalas el saco a mi sobrino, ¿de acuerdo? Échale una mano. Lo cargas en la carretilla y lo llevas al taller de su amo. Que no lo vea tu madre. ¿Tú no vienes? Luego. ¿No tienes un sitio más tranquilo donde podamos hablar? Cálmate. Solo quiero que charlemos un rato. Tú dirás. ¿Cómo está tu hermano? Julio. Supongo que bien. ¿Dónde está? No lo sé. No viene por aquí. Nos llevamos mal. Trabaja de camarero como tú a su edad, ¿no es cierto? Y es tu vivo retrato de entonces. Le he visto en una foto con el Mandalay. Trabaja para él. Lo que hay que ver. Tu viejo compañero de fatigas puso un local nocturno. El Calipso. ¿Cómo le va el negocio, Raúl? ¿A quién? Al Mandalay. Aquello es una buena mierda. Una bombonera con luces rojas y reservados. Las parejitas van a meterse mano. Tendrías que ver qué cuadros se ven hoy en estos sitios, Jan. El país está cambiando. Hay más tolerancia. No me interesa el país. Sigamos con Raúl. No suele dejarse ver por ahí. Antes frecuentaba los frontones de las Ramblas, con un par de navajeros de la peor especie. Pero ahora no sé. ¿Sigues entre otros con él? No quiero saber nada de sus chanchullos. ¿Qué clase de chanchullos? Ese local es la tapadera de algo. Me revienta que Julio ande con él. Pero ya es mayorcito. Espero que sí. ¿Sabes que yo trabajo para Klein? ¿Te refieres al juez Klein Aymerich? El mismo. Tengo motivos para pensar que tu hermano y el Mandalay, en el Calipso y fuera de él, se han estado ocupando mucho del juez últimamente. Al parecer le han sacado mucho dinero y su mujer está preocupada. Klein es un hombre enfermo. Un alcohólico. Quiero que le digas a tu hermanito que se ande con mucho cuidado. No te comprendo. Puede que Julio haya estado chuleando por ahí. Pero a nosotros, ¿qué puede importarnos lo que le pase al juez? Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? Pues a todos, no sé. ¿No vamos ahora a preocuparnos porque le estén sacando los cuartos a este hijo de su madre? Klein debe tener mucho dinero, por mí que le desplumen y le den por el saco. Todo me parecerá poco. ¿Te importa algo? Me importa que a ese hombre no le pase nada. Me pagan por eso y no quiero perder mi empleo. ¿Pero cómo es que trabajas para el juez? Es imposible que te guste exhibirte como guardaespaldas de ese asesino. Nadie va a creer que lo haces por la paga. Y menos que nadie nuestros viejos amigos. Yo no tengo amigos. Y acabemos con eso. Dile a tu hermano que se ande con mucho cuidado. Y que transmita mis saludos al Mandalay. ¿Has venido solo por eso? Y por mi sobrino. Pero ya que has mencionado a los amigos, no estará de más que les prevengas. ¿Por qué?
Empieza a haber demasiada gente interesada en lo que hago o dejo de hacer. Demasiada gente rondando al juez. ¿Qué hacía Ángel Mayans esta mañana merodeando su casa, camuflado de mecánico de coches? Es imposible. Ángel está en Toulouse, te habrá parecido que era él. ¿Cuándo viste al responsable del grupo por última vez? A Freixas lo mató la Guardia Civil en Rial. Esto ya lo sé. Te pregunto por el que manda ahora, quien quiera que sea. Falcón. ¿Falcón? Sí, el chico prometía. Si no le daba pronto al gatillo, se mordía las uñas. Tenía motivos. El juez hizo fusilar a su padre y a su hermano. ¿Cuándo viste por última vez a Falcón? Hace poco. Me pidieron el local para una reunión. Pero me negué. Yo ya no creo en nada, Jean. No quiero saber nada. Es perder el tiempo. Esto no lo cambia ni Dios. ¿Tú qué opinas? A ti también te irán a ver y te pedirán que te reenganches. Diles que no pierdan el tiempo conmigo. Me voy. Gracias por el saco. Te devolveré el favor algún día. No me debes nada. Salud. Lourdes, soy Lambán. Dile a tu hermano que ya tengo el mono de entrenamiento que me encargó. ¿Entendido? Sí. Esta tarde en el sitio de siempre. Merci.